Bienvenida y bienvenido a otro video de ASMR Gourmet. Hoy nos vamos a saltar la parte gourmet. Pensé que sería divertido de vez en cuando hacer un video que no sea exclusivamente sobre comer o estilo mukbang. Y hoy tengo un juguete que quiero que me acompañes para abrir, que me regaló mi hermano ya hace un rato, como hace más o menos un mes, pero no lo había abierto porque es súper coleccionable. Quizás no lo sepas si no llevas viendo mis videos desde el principio, pero soy un súper fan de Tolkien y de El Señor de los Anillos. Como puedes ver, este es Boromir de Gondor. Aquí tiene el cuerno de Gondor, su espada, y me parece que es todo en cuanto a accesorios, pero se ve súper chido. Para ser honesto, aunque Boromir como que no es muy trascendental en la historia del Señor de los Anillos, es uno de mis personajes favoritos de esa saga, porque es un personaje muy humano que al final está entre la espada y la pared, entre su padre y su reino, a los que les debe pleitesía, y su deber, que es con la comunidad del anillo. Y por un momento duda y trata de atacar a Frodo. Spoiler si no has visto las películas o leído los libros, pero al final muere siendo fiel a sus valores. Y de nuevo siento que es un personaje muy infravalorado de la saga. Me encanta. Sí, me gusta más Aragorn, pero siento que uno segundo es Boromir, definitivamente. Además, Sean Bean, me encantan sus actuaciones, aunque no siempre le va muy bien. Como decía ahorita, si ya llevas viendo el canal, quizás te habrá tocado que a veces que hacía videos leyendo un poco de Tolkien. Aquí tengo que es Las Dos Torres, que es una edición muy bonita que compré hace mucho tiempo en una librería de Guadalajara. Una librería mayormente de libros en inglés que me encantaba porque eran súper baratos y eran ediciones bien antiguas y bonitas, como esta del Silmarillion. Si te gusta, aunque sea un poquito Tolkien, te recomendaría mucho, pero mucho, que leas este libro, el Silmarillion. Es la historia previa así de toda la historia del mundo del Señor de los Anillos, que se llama Arda, y no es solamente como que la precuela del Señor de los Anillos. Se cuenta que, no sé, Harry Potter, no se me ocurre un ejemplo, pero imagínate que la película de Salvador Soldado Ryan es El Señor de los Anillos y un libro de historia mundial es El Silmarillion. Así lo es, pero súper emocionante, súper divertido, muy complicado al principio porque tiene al menos unos 50 nombres diferentes en las primeras 50 páginas. No sugiero que te las aprendas, sino que solo sigas leyendo y le tengas fe, porque de un momento a otro se hace ¡pum! Buenísimo. Este creo que es mi favorito. Es una edición del Hobbit y a poco no está preciosa. Ahí está Smaug con su montaña de tesoro. Me encanta. Así es como leí el Hobbit hace muchos años. Híjole, me super encanta esta edición. Está bien bonita. También tengo aquí la susodicha saga del Señor de los Anillos, Lord of the Rings. Esta me la regaló un amigo de Japón. Bueno, que ahora vive en Japón y llevo mucho tiempo sin ver. Dice atrás,
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them. Me encanta. Tolkien, ¿no? Que no es reconocido como tal, era un poeta hecho y derecho, de corazón, y me encantan sus versos. De hecho, solamente por el hecho de tener este libro en mis manos, ya me dieron ganas de releerlo. Tal vez lo vuelva a escuchar pronto en el libro. Honestamente, ya no dedico el tiempo a leer en físico, ya prefiero escuchar audiolibros mientras hago otras cosas. No tengo aquí mi libro favorito de Tolkien, que se llama A los hijos de Urien. Lo presté hace mucho y no he ido por él. Pero tengo este, que no recomendaría, pero es una historia muy padre del universo de Tolkien, que se llama Beren y Lúthien. Es una edición que sacaron hace unos pocos años, que recopila varios cuentos acerca de una pareja muy, muy particular del libro del Silmarillion, y que son básicamente unos antepasados de miles de años atrás de Aragorn y su esposa, que se me olvida, Arwen. Es una historia muy bonita. Si te gusta Tolkien, te sugeriría que mejor la googles o te leas el Silmarillion, porque esta es como que tres o cuatro ediciones de la misma historia en diferentes estilos, que según su hijo recopiló de escritos que quedaron de su papá y compiló, y como que le agregó unas pequeñas cosas para completarlos. Y uno, por ejemplo, está en verso completamente, otro está en prosa, otro cambia, es mucho más largo, así. Está bonito, así como yo, eres un nerd de Tolkien, pero no vale la compra, creo yo. Y ahora sí, vamos a la parte de Boromir, el capitán de Gondor. Esa es la descripción. Dice: Boromir, a valiant warrior and eldest son of Denethor, the steward of Gondor, joins the fellowship to protect Frodo. However, his false beliefs about the power of the One Ring ignites a growing fascination and a desire to possess it. Dice Boromir, un valiente guerrero y el hijo más viejo de Denethor, el mayordomo de Gondor, se une a la comunidad para proteger a Frodo. Sin embargo, sus creencias falsas acerca del poder del Anillo Único dan flama a una fascinación que crece y crece, y un deseo de poseerlo, el anillo. No lo voy a abrir en la forma antigua porque desafortunadamente esta edición es de plástico, así que me encanta cómo se ven, pero para los frikis como yo, que son de coleccionar, es muy difícil abrirlo y pues trozar la caja. Y lo que voy a hacer es lo que hice con otra figura similar que tengo, que es Rogue de los X-Men. Este es uno de mis juguetes favoritos. Rogue es de mis personajes favoritos de la serie de los X-Men de los 90s. Y lo que hice fue abrir por debajo el plástico con un cuchillo. Como puedes ver, se abre por ahí. Y así puedes sacar el plástico con la figura, pero lo cierras y pareciera que todo está intacto. Hola. Se cortó un poquito el video porque se sobrecalentó el celular, para variar. Pero ya estoy de regreso. Entonces, ya platiqué mucho. ¿Qué te parece si lo abrimos? Lo voy a abrir, como decía, a pequeños piquetitos aquí abajo para que se vaya lo más pegado al cartón. Y listo, a ver. Vamos a ver qué tal funciona. Creo que son muy buenos. No sé si esto lo mencioné, pero
Este juguete me lo regaló mi hermano, uno de mis hermanos. Los dos siempre me regalan figuras y se los agradezco mucho. Como que curiosamente es una de las formas que tenemos de como que demostrar aprecio. Sé que es un poquito curioso, pero así es. Espero esta parte no sea muy radiante. Se alcanzó el plástico de las esquinas. Sé que quizás algunos piensen que no debería de abrirlo. Y entiendo mucho esa filosofía, pero la verdad es que este es un juguete que no pienso vender. Así que lo quiero solo de colección. Y creo que parte del chiste de los juguetes y las figuras no solo es que se vean bonitos en la pared, sino usarlos, ¿no? También. Aunque también entiendo que cada quien los disfruta las cosas en general a su gusto, ¿no? Así que cada quien. Quedó tan bonito como la figura que les enseñé ahorita, pero creo que sí se pone el momento de la verdad. Vamos a ver qué tal. No sé si se pudo. Bienvenido, Boromir, hijo de Denethor. Así que qué curioso, ¿no? Todo este tiempo ahí encerrado. Hay que darle primero los nombres que les ponen para que no se mueva la figura. Pobre, tiene estos por todas partes. Solo falta quitarle un pequeño tape que tiene aquí. Estoy tratando de recordar si su espada tenía un nombre, como la espada de algo. Pero creo que no. Esto es súper chido. Mira. Incluso tiene una capa de tela de verdad. Damn, sí está bien chido detallado. Y le rompo un brazo, ¿no? Espero que no me pase. Tiene aquí un como botoncito que no sé si haga algo, como que es para girar,
pero no sé si es como para una acción, como los juguetes de mi época. Ah, casi siempre tienen un botoncito o algo que les girabas para hacer que se moviera el brazo, como que en un eje vertical. Pero no sé. Súper detallada. Tengo aquí la funda para la espada. La cara se parece mucho a Sean Bean. Me encanta. Pronto se podré ponerle la funda para que parezca que va a desenvainar. Como puedes ver, súper detallado el rostro, el cuerno de Gondor, el árbol de Númenor, me parece que era. Bueno, que está en Gondor, pero es el árbol que quedó de una semilla de Númenor, que a su vez era una pequeña semilla de uno de los árboles más antiguos de la Tierra Media. La espada, la capa, que como me encanta que sea de tela de verdad.